Ahora, ayer vos dijiste que en el día de mañana yo estaba en el camarín a punto de llegar y escuché que dijiste que Matías conoció a María del Mar cuando María del Mar estaba saliendo con vos. Saliendo en contexto, digamos. Nos veíamos. Vos, ¿eh? Sí, nos veíamos. Nos veíamos. Matías sabía de mi existencia. Pero no es nada serio, entonces quedó ahí. Digamos, no es importante lo que pasó. Después de eso, que se conocieron, estuvieron de novio. ¿En qué consiste nos veíamos? Lo que te imaginas. Sabíamos. Sin compromiso. Compromiso. Una chanchungue sin compromiso. Sí, claro. Como la Bernal con Pero ella nunca te tomó como novio a vos y vos nunca tomaste como novio a ella. No. Freelance. Sin compromiso. Un huesito. Sí. No sé si llamarlo así. En Córdoba no se dice un huesito. Un amigo con derecho. Pero digo, si vos un día salías con María del Mar y otro día salías con otra chica y viceversa, ella salía con otro chico, no había derecho a reclamo. No había reclamo, exactamente. O sea que a vos no te puso mal que ella haya conocido a Matías. No, para nada. Y después se pone novio, se casa, pasa todo esto, vuelve a Carlos Paz, como dice May, con ese discurso, digamos, que no aguantaba más, que no necesitaba aire. Nos hablamos, nos encontramos. ¿Te buscó ella? Ahora, perdón, no dejemos pasar por alto la frase con ese discurso. Sí. Con ese Como diciendo, no me lo creo. No te lo creo. No me lo creo por el hecho que después vuelve Matías y vuelve todo a la normalidad. Pero ¿cómo se da el cuento? ¿Vos estabas con la caña de pescar? No, para mí capaz que lo vio mejor y bueno. Pero Santiago, cuando se va de Buenos Aires y va Carlos Paz, a vos te va con el cuento de que estaba separada de Matías, que no aguantaba más toda la explosión mediática y toda esa situación. Claro. La pregunta de Guido en ese lapso. Se va de Buenos Aires, ella dice que está separada. Vos te dice eso. Llega Carlos Paz. ¿Tuviste sexo con María? No se ve. A las 4:25 de la tarde. Sí, no. Y me encanta porque yo no lo quise preguntar, así que digo, Guido. Me encanta. Hay otras formas para hacer. Otras cosas que decís, por favor, hombre. No se dice. Me atreve a cambiar, José. ¿Intimaste con María del Mar? ¿No? ¿Estás seguro? Para May, para ahí. May. No, pero Santiago. ¿Intimaste con María del Mar? No. Pero sí se vieron. Sí, lo vimos, sí, charlamos. Hubo besos. Pero. No. Pero ¿cómo llegaste a encontrarte con eso? Es lo que no entiendo yo. Digamos, ¿cómo? Porque vos sabés. ¿Cómo volvés a la relación? Ella va a Villa Carlos Paz. ¿Vos vas en búsqueda de ella o ella intenta comunicarse? Siempre tuve una buena relación con María. Siempre. O sea, siempre se siguieron hablando, más allá. No, cuando se pone novio con Matías. ¿Al casamiento lo te invitó? No. Y no. Bueno, por eso se casa, ahí perdés el contacto con María. Sí, exactamente. El contacto lo perdés. Ella se casa, está muy bien con Matías, viene todo el episodio de Matías, toma la decisión de separarse por un tiempo. ¿Cómo se da ese enlace entre ustedes? ¿Cómo te llega? Llamó, la ¿Te llama ella? Es un... No. Yo le escribo cuando está mal, todo esto, yo le escribo si está todo bien, cómo está pasando. Eso fue cuando apenas le agarra a Matías lo que le pasó. Está bien, hasta ahí vamos bien. El hombre ahí, viste, para apoyar. Sí, es lo más, lo mínimo que puede hacer, digamos. Terminaron en buenas relaciones. Claro, exactamente. Que nunca empezaron tampoco. Bueno, lo que tenían lo terminaron en buenas relaciones. Y quedó ahí, sí, estoy acá luchándola, bueno. Cuando vuelve a Carlos Paz, ella me escribe que estaba acá, en Carlos Paz, que estaba mal. Bueno, nos juntamos y charlamos. Y charlaron y nada más, eso fue. Ahora te pregunto, Santiago, vos sos Santiago Penner. Sí. ¿Vos conocés otro Santiago? ¿El apellido Penner, chico? Sí, muy bien. Que se ríe. No sé. Bueno, pará. Yo soy Javier y soy plomero, no sé qué hago acá. Pero pará, porque May dice que María del Mar le mandó mensajes donde le, supuestamente le confirmaba, ella dice que los tiene los mensajes, donde dice que está viéndose con un chico que se llama Santiago. ¿Vos conocés otro Santiago de Córdoba? Tampoco soy tan de timidez de María. No, la verdad que no sé. Ahora, el viéndose, ¿qué implica el viéndose? Por ahí es el viéndose que habla él. Claro. ¿No? De ¿Cómo? Verse. Claro, el viéndose con un Santiago no implica un noviazgo ni otra relación. Implica un amigo por ahí, ¿o no? Tal cual, apoyándola en el momento. Porque de verdad, un momento feo que está pasando. Aparte, en los chats dice que se dicen gordito, vení, gordito. Gordi. Hay confianza, hay mucha confianza. Igual. ¿Qué? Bueno, porque no es ni un Excel, es una cosa que revolotea por ahí. Apenas ve que. Feo.
Viste que, bueno, que pero fue parte de la vida. Que hubo bien, un problema con el marido, empezó a revolotear por ahí. Parecido, para mí la actitud parecido. De él está bien. La que está mal es ella. No, no estoy ella mal. Ahí me están acusando de algo que no. La es. Amiga ex amiga. No, esa amiga sí. No. Si hay alguien que esté amiga de una pecho, persona, no, no podés o sea, venir sentarte en un programa de televisión a destrozarla. ¿Destrozarla? No, ella me destrozó a mí. Yo siempre dije, estoy distanciada porque no estamos de acuerdo en estas cosas. Sos poco creíble, porque yo te vi en un programa de tele hablando maravillas de, no, porque María del Mar y es que no, y ahora no, no, todo no. Lo contrario. Obvio, ¿y qué es pasó? No, 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 a ver. Parece que te estás perdiendo claro. Una parte, me parece. ¿Puede cuando ser, ella y puede yo ser. Nos distanciamos, cuando ella nos distanciamos, yo no salí a despotricar sobre ella. Yo dije, estamos distanciadas porque hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Nada más. No hablé más nada del tema. No dije ni por qué pasó ni qué pasó. Pasó un mes de eso. Y ahora le saltó toda esta situación a ella. Y yo no voy a seguirme haciendo cargo diciendo no, no, no. Cuando siguen saliéndoles cosas y cosas que no han salido de mi lado. Porque ¿pero mensaje, vos tenés información fotos mía y eso? No ha salido. May, ¿vos tenés fotos y eso que ella te mandó? ¿De ella con él? Sí. No, no, no. No, pero, no, ¿por qué no pones en duda si, que Santiago estuvo con Marimar en el verano? Marimar. Pongo en duda. Con María del Mar. No, que yo pongo en duda. Sí, porque decís, sí, algo tuvieron, como que lo ayudás sí. A él a que diga. Ponías que caras recién. Sí, ponía caras y me ponía, decía, no, no, a ver. Gestos. A ver, primero que ya hasta más que se cae de maduro con todos los chats que salieron, con la conversación que ella tuvo con Andrés, Andrés Rey, que salieron los chats diciendo que no, que Rey, no, lo, no lo sabes. Bueno, que María del Mar pide que por favor no le digan a la madre, que digan que durmió en la casa de él. Y eso no fue de mi parte, yo estaba en Mar del Plata trabajando. O sea, entonces me está echando a mí la culpa de ella de algo que yo. Porque acá hay una no ex amiga que es María, que es María claro. Alexander, que son todos los nombres muy iguales. Por eso bueno, sí. O sea, María bueno. Alexander y después hay un ex amigo que es el peluquero. Que claro. Es Andrés Rey. Bueno, Andrés y esos son los chats en los cuales ella pide que por pero favor no se cuente nada, que digan que durmieron en la casa de él. Él sí mostró todo. Claro, entonces me está culpando a mí de algo que, o sea, yo May, no he mostrado nada. ¿No